Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo, de Seto. Julio. Renato. Estamos reunidos aquí con el equipo del grupo de SOS de voluntarios de Trujillo y nos estamos yendo a sector de Riosimo y a la voluntariado de ahora que nos tiene esta semilla. Espero que todo salga bien. Vamos aquí a fuerza y nos vamos a la puerta. Aquí encontramos un carro que demuestra la magnitud que de lo que pasó al desastre por acá. Miren hasta dónde quedó este carro. Las casas prácticamente están a la mitad, a su altura, tapadas. Miren, el techo está acá a la altura de mi cabeza, el primer piso. Están albergados, refugiados la mayoría en segundo piso. Han hecho estas barricadas de tierra para que la arena no llegue a sus casas. Está exponiendo al tema de la agua contaminada, con los vecinos. Entonces, se está exponiendo uno. Lo que no queremos es que niños, personas adultas, por ejemplo, en el estado embarazado, se puedan llegar a infectar. Ya han habido casos en la parte de arriba y no queremos que eso se siga propagando. En el refugio van a tener alimentos. Americano. Thank you.
gente, todo chévere, ¿qué tal? Estoy aquí en el Porvenir, en el sector de Mampuesto, ayudando a las personas más necesitadas. Me he unido a un grupo de voluntarios que se llama SOS Amigos. Si alguien quiere contacto, lo puede escribir en los comentarios de este video. Por favor, traten de unirse a cualquier grupo de voluntarios. Hay muchas personas como este que están repartiendo que se lo van a agradecer. Estas personas son las más necesitadas de este sector. Miren cómo ven allí, son mujeres y niños que lo han perdido. Y es por eso que el Estado ha traído junto a una figura pública algunas toneladas de alimentos y donativos. Y nosotros los voluntarios nos vamos a encargar de repartirlos y organizar la población para que no caiga en caos. Así que si quieres hacer voluntariado, háblame al inbox o simplemente busca algún grupo.
río.